Varios medios de comunicación, como El Cierre Digital, han descubierto que Isabel Preisler miente incluso con su edad. No se lleva 15 años de diferencia con Mario Vargas Llosa, sino alguno menos, tal y como figura en su DNI. Se dice que la socialité tiene 71 años, pero realmente tiene 73, pues nació el 18 de febrero de 1950. Isabel Preisler solo piensa ahora en aprovechar el tiempo libre y su soltería para disfrutar de sus nietos, lo más importante de su vida y las únicas personas que la divierten. Es más, pronto podría ser abuela de nuevo. Tamara Falcó e Íñigo Nieva se han dado una segunda oportunidad y vuelven a hablar de boda e incluso de un niño. Les encantaría ser padres pronto. Mario Vargas Llosa, por su parte, guarda absoluto silencio respecto al tema de la edad de Isabel Preisler. A él nunca le han gustado las mentiras y parecería que ahora está descubriendo muchas cosas que desconocía de la reina de corazones. Por fin ha encontrado la fórmula para distanciarse de ella. Está acompañado por sus hijos y la madre de estos, su mayor apoyo.